La frase que siempre repito en todos los programas, el Perú es un país para conocerlo caminando. Aunque en realidad, como verán, para llegar a nuestros destinos nos movilizamos de todas las maneras imaginables, de acuerdo al lugar donde nos encontremos. ¡Vamos! Al otro lado del Pongo, que les hemos dicho separa las montañas y la llanura amazónica. Subimos por una trocha muy antigua, por donde iban los convoyes de caucheros para sacar su producción hacia el Cusco. El camino es algo difícil, por las pendientes, el barro y los obstáculos. Si no hay físico, ni lo intente. Además, no se ven, pero hay infinidad de insectos picando todo el tiempo. Sigamos, que se va el camión. Hemos dejado atrás el Charate y vamos en el único carro que nos podía acercar a nuestro destino. ¿Qué tal? Son casi las 2 de la mañana y estamos en la carretera que nos lleva de Charate a Ibochote. No pensábamos en realidad viajar tan tarde de noche y nos hemos encontrado que suele suceder en las carreteras de la selva. Este camión que tenemos allá se ha quedado atracado en el barro. Vamos a ver cuánto tiempo más tenemos que quedarnos aquí. Y ahí vimos cómo era cierto eso de que en Tumbes los bosques se juntan con el mar. Misión cumplida, estamos en la playa. Hacer un trasbordo de la balsa, salir acá de la playa y llegar al otro bote. Es como entrar al mar con una tabla. Estamos en buenas manos y es divertido. El problema fue el camarógrafo, que tuvo que meter su cámara a un balde y rezar para que la balsa no se voltee. ¿Y qué tal el viaje? Bien, bien, rico. ¿Qué llevas en tu balde? Mi cámara, loco. A ver. Lo que hay que hacer. A ver, compadre, ¿qué pasó? Bueno, se ha pinchado la llanta. ¿La cambiamos rápido? Sí, lo cambiamos rápido. Oye, la otra llanta también. Cambio de carro. Menos mal subimos a un bus, de esos que pasan a las 500. El regreso de Quilca hacia Camaná en combi nos volvió a la realidad, pero nos divertimos bastante. El pasaje 6 soles y con sencillo, por favor. ¡Ya, Camaná! ¡Me están quitando mi sitio!